Buenas noches a todos nuestros seguidores, a toda la comunidad que nos acompaña en esta transmisión y que más en esta noche, iniciando la semana, después de un fin de semana de rumba, de parranda, con muchas situaciones que se presentaron en varios departamentos del territorio nacional. Yo quiero expresarles de manera respetuosa el informe que nos envían y escuchamos en las noticias de Caracol, el tema con las familias en Colombia, debido al consumo de licor, y qué más del consumo de licor mezclado con drogas, con el tema de los estupefacientes, la palabra es estupefacientes o el tema del consumo de muchas drogas. Estábamos observando en las noticias de Caracol en varios departamentos del fin de semana del 24 al 25 debido a tantas falencias que se presentaron por las riñas en familias, en particulares, en amistades. Es preocupante lo que se observó en ese reporte que nos envían y más en las noticias en Caracol. El dato que nos envían da tristeza a todo lo que sucede a diario. La falta de tolerancia, la falta de compostura de muchas personas. Pues, ¿qué más decirles a todos los ciudadanos que nos están viendo en este video? Es que muchas personas no tienen a Dios en el corazón. Y por el tema del alcohol, pues, lo que ha ocurrido. Lesionados, heridos, muertos, por riñas. Yo quiero enviarle un mensaje muy importante a la Policía Nacional de Colombia, el trabajo que hace. Es de agradecerle a ellos por la labor. Ellos están 24/7 trabajando por la seguridad de Colombia, por la seguridad de todos los colombianos. Y en especial en muchos departamentos y qué más acá en el territorio nacional. Recibamos el informe en varios departamentos que se presentaron muchas riñas y la policía pues le toca duro. Pero también aprovechar la oportunidad de agradecerles a la policía todo lo que hacen, porque ellos son familia, ellos tienen esposa, tienen hijos, tienen papá, tienen mamá y a muchos policías les toca duro. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es decirle a toda la ciudadanía que nos está viendo por estas plataformas digitales es que busquen de Dios, que tengan a Dios en el corazón, que cero tolerancia, que no mezclar el alcohol con las drogas debido a tantas situaciones que se han presentado, problemas, riñas en muchas ciudades del país. Y observábamos la accidentalidad que se ha venido presentando por el tema del alcohol. También mezclan la gasolina con el alcohol, entonces hay personas que no son responsables. Eso se les llama ser personas irresponsables, personas que no piensan en los demás, sino que piensan es en ellos, porque a veces cometen arbitrariedades o cometen fallas que en realidad no piensan en otras familias que vienen en otros vehículos y causan accidentes, causan muertes a terceras personas. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es no mezclar el alcohol con la gasolina. ¿Cuál es el otro mensaje? El otro mensaje es decirle a la ciudadanía es mucha compostura, ser más precavidos, más prudentes, cuidar las familias, cuidarse entre las familias, entre los hogares, evitar las riñas, los problemas entre familias, las peleas, las contiendas, el resentimiento, la ira, la rabia, sacasen a relucir muchas situaciones de problemas atrás que tengan guardados. Entonces eso es lo que trae el tema del alcohol y mezclarlo con las drogas. Entonces ese es el mensaje que yo quiero expresarles a todos.
Aprovechamos la oportunidad de decirle a toda la ciudadanía, a toda la comunidad, sobre el tema específico en la policía. La policía trabaja duro, le toca duro. Yo veía en Facebook en varios videos de la policía que atiende muchas situaciones, muchos procedimientos. A veces ellos también son atacados por el ciudadano. Hay ciudadanos que son irrespetuosos, son maleducados, son atarbanes, no respetan a la policía. Lo importante de un policía, ¿cuál es y qué es lo que va a hacer un policía? Identificarse ante el ciudadano. Soy el patrullero fulano de tal, soy del distrito tal, le muestro mi carnet de identificación como policía y pertenezco al distrito tal o al departamento tal o a la ciudad o capital, dependiendo donde esté. Entonces, identificársele al ciudadano, lo requiero para una requisa, lo requiero también para que me presente su cédula, verificarle sus antecedentes, a qué se dedica, en qué labora. Ese es el procedimiento del policía. Entonces, no entrar la policía en confrontación con la ciudadanía, porque hay ciudadanos en Colombia que son muy atarbanes, atropellan a la policía. Hay policías que son buenos, son policías excelentes, vienen de buena familia, son policías que hay y son educados. Hay policías que son muy educados, muy respetuosos. En cualquier procedimiento, yo me he encontrado con varios policías que son muy respetuosos de cualquier actuación, cualquier procedimiento. Pero también hay policías que a veces son petulantes, son arrogantes, no saludan. Entonces, a veces actúan como con rabia en cualquier procedimiento. ¿El mensaje cuál es? Es decirle a la policía que también respetemos al ciudadano y el ciudadano respetemos al policía. Hace días anteriores yo venía desde el municipio de Caicedonia Valle, venía en mi vehículo y en el puesto de policía La Herradura me bajé a comentarle algo a los policías del puesto de policía La Herradura y pregunté por el comandante de ese puesto de policía, ese puesto de estación de policía de ahí de La Herradura. Preguntaba que quién era el comandante, quién estaba a cargo. Me informó un patrullero que había un intendente de comandante. Lo solicité para saludarlo, para identificarme, para relacionarme con él. Y el policía salió y me recibió, pero con arrogancia. Lo noté como arrogante, como no acorde al saludo. No quería como recibirme. No quería saber quién era yo, yo como ciudadano identificándomele a él, mostrándole mi escarapela como creador de contenido digital, como afilado de Mike Comunica, y qué más, como retirado de la fuerza pública. Entonces, estamos haciéndole una invitación a toda la policía de Colombia. Cuando nos encontremos con los policías, solicitémosle al policía cómo llama, qué grado tiene, a qué distrito pertenece y cuál es la inquietud del policía o para qué nos requiere. También nosotros como ciudadanos también debemos y estamos en la obligación de preguntarle al policía cuál es el procedimiento o el paso a seguir o qué es lo que requiere. Si necesita que le presentemos la cédula, le presentamos la cédula. Si nos requiere para una requisa, entonces recibimos el requerimiento o el proceso de la requisa y verificamos el procedimiento de la requisa. No se le olvide, señor policía, que cuando la ciudadanía se le llama para cualquier requerimiento que lo requiere la ciudadanía, debe atender a la ciudadanía el señor policía. No se les olvide, policías de Colombia, atender el llamado de la ciudadanía. Porque cualquier policía que no atienda el llamado de la ciudadanía puede estar pecando por omisión en cualquier procedimiento que se requiere y que lo llama la ciudadanía. También es importante recordarle a los ciudadanos de Colombia, a todos los ciudadanos, que cuando usted actúe con un policía, actúe con respeto, actúe con mucha prudencia. Respetemos al policía, tratemos bien al policía, escuchemos al policía. ¿Para qué es lo que nos requiere o qué es lo que nos solicita a nosotros como ciudadanos? Ese es el mensaje.
El mensaje es, demos respeto, esperamos respeto. Entonces yo observo en muchos videos, en la ciudad de Medellín, en Cali o en Bogotá, donde la ciudadanía entra mucho en confrontación con la policía y la policía con el ciudadano. Entonces, actuemos con mucho respeto como ciudadanos y también los policías, actuemos con mucho respeto ante la ciudadanía. Ese es el mensaje. Y nos sobra decir a todos los ciudadanos, de corazón y de manera respetuosa les expreso a todos un mensaje. El mensaje es, no mezclemos el alcohol con la gasolina, no mezclemos el alcohol con las drogas, porque eso está llevando a muchas situaciones en los hogares, problemas a diario, tragedias en las familias en Colombia, en muchos hogares hay muchas tragedias, tanto con los padres, con las madres, con los hijos, con los hermanos, con las hermanas, bueno, entre hermanos, entre primos, entre tíos, entre tías. Entonces, da guayabo y da tristeza el informe que nos envían y qué más que expresaron en Caracol Televisión todo lo que sucedió entre el 24 y el 25 de diciembre, la cantidad de heridos y muertos que hubieron en varios departamentos de Colombia. Muchas gracias a todos. Por favor, compartan este video. Y ese es el mensaje. El mensaje es cero tolerancia y buscar de Dios, tener a Dios en el corazón. Ese es el mensaje que les quiero enviar a Afilados Gemay Comunica como creador de contenido digital. Muchas gracias a todos y un feliz año venidero 2023 y que pasemos en paz y en tranquilidad, no solamente acá en los hogares de nosotros, en los hogares de todas las familias de Colombia, y cero tolerancia, amigo ciudadano. Ese es el mensaje que yo les quiero expresar a todos los que nos están viendo por nuestras redes sociales. Compartamos en familia, dialoguemos, escuchemos y escuchémonos entre todos, pero no entrar en conflicto ni en dilemas, que hayan fracasos en los hogares, en las familias, entre primos, hermanos, tíos. Da tristeza y da guayabo todo lo que se está viendo, lo que está sucediendo. Ese es el mensaje, busquemos a Dios en el corazón, tengamos a Dios. Les dice y les expresa de corazón y de manera respetuosa, Afilados Gemay Comunica. Nuevamente me despido desde acá, desde mi lugar de residencia. Un abrazo a todos y un feliz año. Y más que inicia este año 2023, que esperamos muchas cosas buenas y estar en familia, unidos y cero tolerancia. Cero tolerancia son mis palabras de corazón. Muchas gracias a todos y buenas noches. Por favor, compartan este video. Muchas gracias.